Antonio Lucas Torres, señor presidente de la Junta General de Cofradías, José María Alberca, señor cura párroco, don Juan Carlos, miembros de la corporación, señoras y señores, muy buenas noches a todos. 5 años después de que la banda cumpliera su 20º aniversario, me encuentro otra vez entre ustedes, como ya lo hiciera en aquel momento, para ser su guía en aquel y en este día tan especial, para los que fueron y son componentes de esta banda. Bienvenidos a este paseo por el tiempo, un viaje que nos llevará a realizar un breve repaso a estos 25 años de ilusiones, trabajo, dedicación, no sé, entre otras muchas cosas. Y sobre todo música, mucha música. 25 años, nada más y nada menos, de música. Algunas de esas personas que cimentaron lo que hoy tenemos nos recordarán algunas de las claves para poder seguir disfrutando de lo que aquel día fue un sueño y lo que hoy es esta banda. Queremos saber y queremos que nos cuenten. Nuestro primer invitado de esta noche, para que nos dé una pequeña pincelada, es José Antonio Torres, presidente de la hermandad entre 1985 y 1992. Durante su mandato nació la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. Él fue un gran defensor de esta agrupación dentro del seno de la cofradía y, pese a las reticencias iniciales de los componentes de aquella junta directiva, se embarcó en este proyecto. A él se deben también otras iniciativas como la aparición de la Semana de Cine Socio-Religioso o la compra de un solar que sigue sirviendo de casa de hermandad. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestro compañero José Antonio Torres. Buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal? Queremos saber, José Antonio, ¿por qué se piensa en formar una banda dentro de lo que era la hermandad? Buenas tardes. Siempre, desde la creación de la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, no se había contado con medios musicales en sus procesiones, ya que nuestros pasos eran portados mediante carrozas. Posteriormente se incorporó a la hermandad el paso del Santísimo Cristo de la Elevación, entrando en ese terreno que conlleva la participación de los anderos. Por ello se hizo necesario contratar medios musicales para facilitar, como es costumbre en nuestro pueblo, la forma de llevar la imagen. Quizás por ese motivo, finalizando los 90, en plena celebración de nuestro 50 aniversario de la hermandad, aproximadamente por el mes de agosto o septiembre, recibí la visita de Julián y Rafa, responsables de la antigua banda de la OGE. Así me lo hicieron saber, en el que se ofrecieron para integrarse dentro de nuestra hermandad. De inmediato, asesorado, como siempre, por mi querido Luis Caballero, convoqué reunión al respecto de nuestra junta directiva, abriéndose un gran debate al respecto. No olvidemos que nuestra junta siempre ha estado muy concurrida de miembros, en torno a los 30. Por ello, los debates eran largos, precisos y muy participativos. Después de varias reuniones, en las cuales yo había manifestado de forma incondicional que dicha incorporación se debía realizar con una serie de condiciones. La más importante, la integración de pleno derecho y cumplimiento de nuestros estatutos, donde quedan perfectamente delimitadas nuestras obligaciones como cristianos. Por ello y para ello, dos de sus miembros, en este momento Julián y Rafa, mientras permaneciesen en sus cargos en la banda, se deberían incorporar a nuestra junta directiva. Se procedió a la votación, siendo aprobada casi por unanimidad la incorporación de la banda ofrecida y que debería llamarse Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la Elevación. Seguidamente, la hermandad aportó una cantidad importante para la adquisición de instrumentos, trajes, etc. Creo recordar que fue 1 millón de pesetas, de las antiguas pesetas.
Fueron muchísimas las anécdotas al inicio del funcionamiento de la banda. La más dramática fue que 15 días antes de salir en procesión, el estreno de lo que era la banda, estábamos sin trajes. ¿Por qué? Sencillamente porque nos engañaron. Un señor fabricante de la membrilla: sí, no hay ningún problema, en la semana que viene. Pasaban los días y cuando faltaban 20 días aproximadamente ya ni se ponía el teléfono, hasta el punto que ya tuvimos que coger, irnos a Madrid en busca de telas. Lo recuerdo perfectamente porque era muy duro. Dionisio Aznar, su mujer Rosario, mi mujer Isabel y yo nos fuimos por ahí, yo qué sé, fuera de Madrid, en el entorno de Madrid, la calle Antoñita, Peñuelas o no sé qué, un cercado donde había miles de rollos de telas. ¿Colores que nos gustaban? Pues mira, este sí. ¿Cuántos metros? Tanto, no hay. ¿Blancos así? ¿Cuántos metros? Tanto, no hay. Hasta que encontramos los primeros que salieron en este. Eso sí, se confeccionaron los trajes en una semana. Gracias a tres personas, que hay que agradecérselo infinitamente, que fue Antonio Baleos, que estaba en Peilar, creo, Juli Ortiz Villajos y Esther. En una semana se pusieron los trajes a disposición de los componentes de la banda, que además el amigo Vela, que está desde el principio, recordaba que además se subieron en un R5 o un algo así, por ejemplo, un R4 o algo así. Eso me lo recordaba porque lo oyó ayer mi mujer. Además de eso, fue la aceptación que hubo en la hermandad, hasta el punto que en muchas reuniones había gente que nos faltaba porque coincidían con los ensayos y se bajaban al ensayo. Hubo que darle una formalidad al tema y entonces se nombraron dos personas dentro de la junta directiva de la hermandad para que sirvieran un poquito de puente con la banda y no coincidieran en los ensayos. Estos hombres fueron nuestro querido, antes lo habéis mencionado, Andrés Simón Balín, que en paz descanse, y mi cuñado Juan Carlos. Así fue como nació nuestra querida banda. Vosotros lo estáis viviendo, lo estáis disfrutando. Nosotros, los que estamos ya en la sombra, por razones de edad, también lo disfrutamos. Nos lleváis a aquellos momentos del principio. Nos queda la satisfacción del deber cumplido, del trabajo bien hecho. Por supuesto que habéis superado con creces el proyecto inicial. Dios os alumbre, que os sirva de canalización en vuestras vidas y vuestro entorno familiar las vivencias adquiridas en torno a nuestra hermandad profundamente cristiana. Gracias por vuestros valores, que son muchos. Es curioso con el... iba a ser de nosotros, de las nuevas generaciones que venimos, yo viviendo la Semana Santa en un aspecto, todos ellos viviéndola de otra, sin la sabiduría vuestra y sin saber el llevarnos de la mano, el darnos la palmadita y decir: chicos, podéis y valéis, adelante. Gracias de verdad, muchísimas gracias, José Antonio, por dedicarnos este momento, ayudarnos a conocer mejor la historia de este grupo. Gracias por tu dedicación, cofrade, y porque, bueno, por ser parte y semilla de este árbol florecido. Hoy es la banda del Santísimo Cristo de la Elevación. Muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación se interpreta El Llanto, marcha compuesta por Francisco Ortiz Morón, compositor y componente de la banda de las Tres Caídas de Triana, en la que actualmente también forma parte de la dirección musical. Ya nos deleitó años atrás con la primera marcha para nosotros, La Presencia Divina, que
que fue incluida dentro del último disco que grabamos. El autor comenta sobre sus creaciones que cada obra que escribe es diferente a otra en todos los aspectos, melodías, sentimientos, cosas que quieres transmitir. Siempre hay algo que te llama la atención, o lo que te cuenta o lo que te dicen, para intentar hacer algo siempre lo más acorde posible a esa hermandad, imagen o momento. Pues vamos a sentirlo con esa interpretación de El Llanto. Aprendiendo más, no nos vamos a quedar solamente con lo que estamos oyendo, os estoy contando yo aquí en este escenario. Queremos saber y que nos cuenten anécdotas. Nuestro próximo invitado es de todos conocidos, estoy hablando de Diomedes Ortiz, el que fue presidente de la hermandad entre 1992 y 2009. Ha sido el más longevo en el cargo, circunstancias que le ha permitido vivir los años dorados de la cofradía, gracias en gran medida al tesón demostrado para la puesta en marcha de numerosos proyectos. Con él, la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación ha ido evolucionando musicalmente, contando siempre con el respaldo de la hermandad. Con él también han modificado su estética gran parte de las imágenes, en especial la elevación de la cruz. Durante su mandato, también regresaron a las andas las imágenes del Santísimo Cristo de la Aspiración y de María Santísima de la Esperanza.
en la tarde del Viernes Santo, creándose para ello un grupo de hermanos anderos de nuestros titulares. Tras el mandato de José Antonio Torres, Diomedes, en sus 17 años como presidente, primero con Julián y Rafa y posteriormente con Gregorio Vela y Paco, compartieron el día a día de la banda y de la hermandad. Recibamos, por favor, un fuerte aplauso a Diomedes Ortiz. Queremos saber, que nos cuentes. Cuéntanos cómo el presidente que más años ha impuesto las medallas a los nuevos miembros de la banda y cómo ha visto la evolución de todos esos años, desde, como nos contaba José Antonio, hasta el momento que tú dejaste la presidencia. Bueno, ante todo, buenas tardes. Los inicios, como en todo, fueron complicados. Mayormente, la banda estaba nutrida por gente muy joven, podría decirse que casi adolescentes en su mayoría, entre los que ya se contaba con José Gregorio Vela y el actual presidente Ángel Arribas. Con Gregorio, Velita para mí, guardo una estrecha relación, ya que yo siendo presidente lo vi crecer como componente de la banda y posteriormente como presidente de la misma. Compartiendo los buenos momentos, pues de los malos, si los hubo, yo no me acuerdo. La evolución de la banda ha sido muy grata, tanto en cuanto todos esos adolescentes fueron creciendo tanto en edad como musicalmente, ya que bajo mi mandato como presidente, esta banda decidió cambiar de estilo, cogiendo aire del sur, con la dirección musical de Paco. Fue una cascada de explicaciones, quebraderos de cabeza, comentarios críticos a la decisión que se tomó musicalmente. En este pueblo lo que se lleva es el toque tradicional, que se está encargando la Semana Santa de Campo de Cristal, que es lo próximo. ¿Llevar los pasos con costaleros? No se daban cuenta de que se estaba mirando al futuro, que hoy en día todas las agrupaciones musicales es el estilo que realizan. Ha sido todo un orgullo ver crecer a esta banda en todos sus sentidos, viendo como gente muy joven a la que impuse la medalla de la hermandad han crecido. Y que hoy por hoy los veteranos son los que animan y enseñan los nuevos componentes. La incorporación de las mujeres a la banda es todo un éxito. Voy a contar una anécdota. Me decían que cuando le impusiera las medallas de la hermandad no le des un beso, que hay gente que se puede molestar. Pero es que para mí eran mis hijos. Y así lo sigo sintiendo todavía. Cuando un padre espera un hijo en la puerta de su casa, lo hace con todo el cariño del mundo. Y mi manera de recibirlos era dándoles un beso. Ese era todo el cariño que yo tenía para ellos. Hoy en día tenemos una grandísima calidad musical que es para mí inigualable. Todo gracias al esfuerzo, a la constancia, al buen saber hacer, que es una banda viva, abierta, que tiene sus composiciones propias, que soy de lo mejorcito, que os llevo en mi corazón. Yo no tengo un CD en el coche, yo todavía llevo cassette. Por eso no lo llevo puesto, como veo muchos que llevan puesto el cassette, o el CD en este caso. Pero cuando pasa, oigo la banda que viene, doy un paso adelante y me pongo a ver a mis chicos de pasar, ¿sabes? Porque los he visto de crecer, paso a paso. Solamente pido que yo, bueno, que yo vea, sobre todo que lo veamos todos, que cumpláis 25 años más. O eso como mínimo. Y decir lo que digo siempre: vive, siente y piensa en verde. Ese cariño del que hablas, Diomedes, nace de un punto. Y es del que tú, durante tu presidencia, durante todo ese tiempo que estuviste al frente y acompañándolos a ellos, lo diste todo. Entonces, todos te conocemos, yo creo que todos los que estamos en este teatro te conocemos, si no es en este ámbito, es en el teatro y es en el que sea. Diomedes, con este fuerte aplauso te queremos dar algo, devolverte tan solo un poquito de lo que tú nos has dado a los demás. Segunda marcha que la banda estrena este año, de Francisco Ortiz Morón, que cada año compone más marchas para diferentes bandas de todo el ámbito nacional y que entre sus obras más destacadas para las tres caídas son El alma de Triana, Madrugada de Esperanza, entre otras, y su última creación, La fe.
El pasado diciembre del 2014, la banda tuvo el honor de poder contar con su presencia en el primer ensayo didáctico, donde se presentó para los asistentes la voluntad del Padre. Marcha dedicada a la oración del Huerto de Córdoba, hermandad que la banda acompaña el Domingo de Ramos y que los miembros de la Junta de dicha hermandad oyeron por vez primera aquel día, quedando encantados, hasta el punto de ser la primera marcha que se tocó el Domingo de Ramos a la salida de dicho paso. Es indudable, por tanto, la calidad artística de este compositor. Os dejamos escuchando ya Condenado. Invitado lleva en el mundo de las bandas desde los 8 años. Estoy hablando de nuestro amigo Santiago Flores. Se encuentra dentro de ellas en un entrar y salir por cuestiones laborales. En 1995, cuando Julián Manjabacas, entonces director de la recién fundada banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación, le anima a que pase a formar parte de esta. Conociéndole, le hizo falta de verdad insistirle muy poco. Accedió enseguida, ayudando con esta nueva incorporación a que algunos miembros de la antigua banda San Fernando, ya desaparecida, se animaran también con él. Recibamos a Santiago Flores. Antes nos comentaba Diomedes el tema de que hubo un momento en el cual decidisteis cambiar ese estilo musical muy criticado, sí, pero muy aplaudido. A ti te pilló entonces. Cuéntanos por qué y cómo se hizo ese cambio. Voy a ser un poco breve,
al respecto, porque no hay mucho que explicar. Realmente se ve lo que estamos o lo que se consiguió. Y todo fue, digamos, la fiebre esta nos entró en el año 1996, cuando participábamos en un certamen que se organizó en la localidad de Galapagar, en el que también participó la banda de Sevilla, Nuestra Señora del Sol. Tras la actuación de estos, nos quedamos todos perplejos al escuchar esos sonidos tan afinados que salían de sus cornetas. Para nosotros era algo imposible de entender que utilizando los mismos instrumentos que los nuestros salieran esas notas. Tal fue la huella que nos dejó, que siempre quedó en nuestras mentes la posibilidad de poder tocar como esa gente de Sevilla. Hoy ya lo estamos viendo. En ese mismo año se nombra a la que será la primera junta directiva de esta agrupación, en la que fui nombrado secretario, y en la que se toman decisiones muy importantes para el cambio y mejora de la uniformidad, y por supuesto para el afinamiento de las mismas. Esto supuso un gran esfuerzo para todos los componentes. Había que sacar dinero de cualquier manera para poder llegar a hacer realidad nuestros sueños. Sorteos hicimos, venta de camisetas, casetas en el bar, en el recinto ferial y en San Isidro. Con todo ello, y gracias al esfuerzo y el tesón de todos los componentes, se consigue estrenar el primer uniforme de gala. El siguiente paso, y por el que teníamos que seguir luchando, no era otro que el de conseguir cambiar nuestro estilo y nuestra manera de tocar. Como ya ha comentado Diomedes, fue un cambio muy criticado en nuestro pueblo, debido al cambio tan brusco que se hizo. Para ese menester se contactó con José Ramón Pérez Soto, entonces componente y compositor de Las Tres Caídas, donde en diferentes etapas del año convivido con todos nosotros, fue una verdadera revolución en la banda debido a ese cambio. Gracias, ya en septiembre de dicho año, todo estaba preparado para comenzar lo que hoy tenemos aquí. Pusimos unos cimientos y una base y se ha seguido construyendo lo que estamos viendo en este escenario. Jamás imaginamos que en aquel sueño de aquel día llegaría tan lejos. Gracias por continuar año tras año con ese sueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, también por tu participación esta noche aquí en este concierto del 25º. aniversario, y por ser colaborador de aquellos cimientos que pusisteis y miraros edificados. Muchas gracias. Señor de la Elevación, obra compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín, actualmente componente de la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Triana y antiguo director de la banda de Presentación al Pueblo de Dos Hermanas. Manuel nos habla de su marcha de la siguiente manera, haciendo mías sus palabras, un pequeño resumen. Esta obra musical está concebida para ser interpretada por formaciones musicales de cornetas y tambores y escrita con cariño especialmente para la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Elevación, de la localidad manchega de Campo de Criptana, y dedicada al titular de dicha hermandad, de ahí su título Señor de la Elevación. Tiene un significado especial para mí, como compositor, ya que esta obra es la primera composición que hago para tierras manchegas y fue forjada con cariño para tan reconocida banda a la que cariñosamente apodan Los Verdes. Por todo ello, esta obra musical cobra esta importancia para mí, tanto como persona como músico y autor de la misma, y orgulloso de que hayáis depositado esa confianza en mí para poner mi granito, tanto en vuestra banda como en nuestra hermandad. Y Semana Santa. Escuchamos, pues, Señor de la Elevación.
por 1987. Recuerda que con apenas 7 años, como vivía desde el otro lado de la cabalgata de los Reyes Magos, comprendió que el epicentro de todo lo relacionado con esta temática era la Semana Santa. Su etapa en la banda San Fernando le ayudó a aficionarse, interesarse y motivarse, que algo que estaba aprendiendo, compartiendo y conviviendo en torno a la música se centraba en una época del año concreta, la Semana Santa de Campo de Criptana. Y fue en 1991 cuando, por un conjunto de factores y circunstancias, nació la banda Cristo de la Elevación y, cómo no, formó parte de ella. Fue también el primer componente en procesionar con una banda de Sevilla, agrupación musical Los Gitanos. Estoy hablando, y quiero recibirlo con un fuerte aplauso, de Ángel Luis. Cuéntanos cómo se formaban los valores musicales y de compañerismo en aquellos años cuando se empezaba. Bueno, hay una cosa importante, que la banda Cristo de la Elevación destaca principalmente por su categoría, nivel y calidad musical. Pero hay algo mucho más importante que tenemos que reconocer, y es la razón de la elevación. La razón de la elevación es un conjunto de factores que han hecho que este equipo de personas, este grupo humano, llegue a estar donde está. La razón de la elevación es, sin lugar a dudas, una escuela de ciudadanos. Hemos compartido durante nada más y nada menos que 25 años de formación de personas, formación de valores. Valores que nos han hecho ser responsables, de ser perseverantes, de ser constantes, de intentar sobre todo respetarnos unos a otros y principalmente de aprender. Era muy difícil, le han dicho distintas personas, para mí personalidades importantes en esta banda, que éramos adolescentes y yo creo que éramos incluso niños, que principalmente una de las cosas que nos hicieron tener orden es la gran disciplina que se nos introdujo en un principio con ese aprendizaje riguroso de orden y respeto. Hoy en día hablar de este tipo de disciplina suena como algo que puede rechillar en el mundo educativo, en el mundo pedagógico, a veces decir vamos a instruir. No, esa instrucción era importante porque esa instrucción ha hecho que estos valores que tenemos actualmente puedan nutrirse desde el punto de vista musical. Esa razón nos hizo tener ilusión, tener motivación, crecer como personas, y principalmente esta escuela de ciudadanos nos ha hecho aprender de la cultura, aprender de la música y también aprender que en Campo de Criptana se vive y se siente en estos momentos la Semana Santa. Nos ha hecho tener una principal identidad, una identidad que nos ha hecho llevar nuestras costumbres y nuestros valores a otros lugares. Somos referentes para muchas personas en muchos lugares, incluso no solo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sino también de España. Es importante decir que después de evolucionar con este tipo de valores, hubo un hecho importante en el año 2005, y es que por decisión, en consenso y sobre todo porque en consonancia con todo lo que acordamos, creamos lo que es la entidad jurídica Agrupación Sociocultural Banda Cristo de la Elevación, que constituyó sobre todo una decisión consensuada y comprendida por todos y nos hizo crecer como grupo, como entidad, y también fue una etapa, un principio de una etapa más, una etapa que está intentando crecer porque estamos siempre en constante progreso. Actualmente la elevación la vemos con un importante nivel musical, un importante nivel de calidad. Pero voy a contar una anécdota también importante. La ha mencionado Lino, me dijo que fui uno de los primeros componentes de esta banda, pero por un cúmulo de circunstancias, por un cúmulo de factores, en el año 2004, pues yo aterricé en una ciudad muy bonita como es Sevilla, en la que, claro, yo tenía siempre el referente de aprender de los valores musicales de aquellas bandas y agrupaciones que hay en esa bonita ciudad. Pero os aseguro que había un nivel musical mucho más alto en aquella época. Ahora podemos decir que estamos a la par. Pero teníamos algo muy bueno. Teníamos ese valor que he descrito al principio, esa escuela de ciudadanos que nos hizo y me hizo a mí particularmente poder tener algo, un valor que me hizo adaptarme e integrarme. Me adapté a un grupo musical, a trabajar con ellos, a aprender con ellos y ellos incluso me aceptaron. Es importante decir porque musicalmente en aquella época era un nivel superior.
hoy estamos a la par y yo diría que incluso estamos a un nivel mucho mejor desde el punto de vista de los valores. Este equipo humano, de hombres y mujeres, de personas, de niños, de adolescentes, de adultos, pues está cada vez más nutrido culturalmente y también musicalmente. Tenemos un sello de identidad que principalmente en todos los aspectos nos hace tener una cultura, una costumbre, un símbolo cívico y principalmente nos hace ser cada vez mejores en esta sociedad. Vivimos en una sociedad donde todos aprendemos y convivimos y el ejemplo de la banda Cristo de la Elevación es un ejemplo para seguir con todos. La gente participa en la banda y deja de estar en la banda y se identifica con ella. Es un hecho importante también decir que Campo de Criptana, en la banda Cristo de la Elevación, ha aglutinado, unido todos los símbolos musicales desde el punto de vista de las bandas de cornetas y tambores. Todos vamos a una. Aquí podemos tener distintos puntos de vista, distintos pareceres, pero en la banda Cristo de la Elevación todos pensamos igual. Hemos creado un grupo social, cultural, un grupo de identidad. El futuro lo veo muy positivo, pero también es un futuro que tenemos que conservar. Sin casi darnos cuenta, estamos creando una obra social. Una obra social que hay que intentar siempre conservarla. Tenemos un patrimonio humano que tenemos que cuidarlo. Y por eso tenemos que pensar y nunca perder de referencia que hacemos felices a mucha gente porque aprendemos y compartimos cultura y también música, tradición y, como no, valores. Hay una frase que me gustaría que tengamos para el recuerdo y es que creo que lo compartimos todos. Somos referentes en esta banda para muchas personas, pero nunca tenemos que dejar ser de referentes para nosotros mismos. Muchas gracias, Elevación, y gracias por haber estado con vosotros en este momento. Siendo yo ahora mismo la voz de todos ellos, queremos darte las gracias, Ángel Luis, por tu participación esta noche y por tu tesón y cariño que has demostrado siempre por la banda Cristo de la Elevación. Muchísimas gracias. Y continuamos con otra marcha. Juan Gabriel Amores Olivares es el autor de esta marcha, otra gran marcha para enriquecer el repertorio de marchas propias. Allá por el verano de 2003 entra a formar parte de la banda y tras varios arreglos de marchas compone en el año 2007 la marcha de Padre, dedicada al Santísimo Cristo de la Expiración y a don Gabriel Amores Huertas, su padre. Y una decena de marchas después nace Así en el cielo como en la tierra. Se trata de un encargo que le hace la junta directiva de la banda para conmemorar el 25 aniversario y poner el colofón a toda la serie de actos que se han venido haciendo hasta la fecha. En ella se habla de la lucha entre la tradición y lo sevillano. Habla de poner los pies en la tierra, de saber por dónde caminar. Hay una lucha constante entre lo tradicional, ritmos marcados y consistentes, y lo sevillano, ritmos ternarios y más flamencos. Juanga cree que es la mejor manera de definir a esta banda, que en sus 25 años siempre tuvo que luchar contra esta lacra. Y creo que ha sabido compaginar a pesar de las críticas. Escuchemos Así en el cielo como en la tierra. We'll be right back.
estáis dando a la banda, porque lo merecéis, chicos. Pero igual de merecido va a ser el aplauso que se le va a dar a Juanga. Por favor, sube, que este aplauso es para ti. Quería hacer entrega de la marcha a la banda, darles las gracias por venir, a ellos por los años que me han tenido aquí aguantando. Sí que quería tener una dedicatoria especial por el día que es, el día del padre, y los que sabemos que no están, Balín, Diego, algunos por ahí, pues nada, que poco tengo que decir. Quiere tener también con Juanga un detalle, ya que durante todos estos años ha estado dedicando marchas a esta banda, pues yo creo que también se merece un recuerdo para que lo tenga en su casa. Se percibe realmente la emoción que desprenden todos y cada uno, se muerden los labios, están a puntito, créanme. Continuamos. Santiago Carrasco. ¿Quién no conoce a Santiago Carrasco? Lleva la junta directiva de la hermandad desde el 2005 y ocupa el cargo de vicepresidente de la hermandad desde el 2009, fecha en la que toma el relevo al frente de la cofradía José María Alberca. Hermano desde su nacimiento, lleva procesionando desde hace más de 25 años y su andadura en la cofradía ha estado ligada a la banda de cornetas y tambores, de la cual se considera un integrante más, gracias a las múltiples participaciones que ha tenido en las presentaciones de sus conciertos y actos, así como en la grabación de algunos de sus trabajos discográficos. La banda quería que fuese contigo, Santiago. ¿Dónde estás? Sube conmigo. Santiago quería que fuese contigo quien despidiera el concierto por el cariño mutuo que os tenéis y que fueras quien dieras testimonio de estos 25 años. Santiago, dinos cómo has visto la evolución de la banda concierto tras concierto, tú que los has visto todos. Bueno, buenas noches. Se me hace raro estar ahí abajo después de estar siempre desde aquí. Espero que me perdone. Sí. Bueno, pues llevo 13 años con ellos trabajando codo con codo y es innegable, bueno, pues que la evolución que han tenido, pues lo podemos observar y lo estamos observando hoy, lo hemos observado este año también en ese certamen que tuvieron de bandas maravilloso en la carpa municipal. Y bueno, pues yo creo que el crecimiento ha sido mutuo. He crecido con ellos, igual que ellos han crecido, pues eso, musicalmente y en cuanto a su estilo. Un estilo del cual destaco, pues sobre todo esa incorporación de instrumentos, como han ido ganando empaque, sobre todo las marchas que han ido interpretando, cómo han ido creando ese estilo musical propio que les ha hecho también, bueno, pues tener pues, su propio estilo, ¿no? Ser el estilo elevación. Entonces yo creo que me siento orgulloso de formar parte de esta familia, porque aunque yo no tenga uniforme, pues yo creo que también soy uno más. También tengo, bueno, un hermano aquí en la banda. Y yo destacaría pues ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo día tras día que realizan, ensayando, muchos sin tener incluso conocimientos musicales, el hecho de aprenderse casi unas marchas de memoria, pues demuestra pues ese tesón
lo que han comentado mis predecesores, el hecho de que aquí se están esforzando día tras día por conseguir ser lo que ahora son, una banda pues que yo creo de la cual nos sentimos todos orgullosos porque son un referente en la región y yo creo que un referente también en nuestro país. Yo creo que, bueno, pues es eso, que estoy orgulloso de formar parte de este grupo, que seguiré estando tantas veces como ellos me reclamen y que sigan haciendo pues esa música que despierta ese sentimiento y creando historias como las que nos están contando con las marchas que hoy. Pues nada, Santiago, de verdad, muchísimas gracias y nada, pues este año eso sí, desde otro punto, desde aquí. Y nada, que eso, que muchísimas gracias por el cariño que has demostrado siempre a la banda. Gracias. Al son de este sueño, fluye el anhelo de conseguir lo soñado. Hace 25 años, un grupo de gente se reunió bajo el signo de una misma pasión, de una misma esperanza. Y guiados bajo el manto de la misma, presurosos de seguir los pasos de su hijo exaltado, se fue dando forma al éxtasis de la realidad. Al son de este sueño se aprendió, se corrigió, sí, y se superaron pruebas. Al son de este sueño se quedaron amigos en el camino, pero ese mismo camino se convirtió en senda gloriosa donde sus nombres se grabaron a fuego. Al son de este sueño se modeló como barro en bloque inicial el conjunto de corazones que como moléculas lo formaban para ir dando forma como congubias de cielo y mar al que es elevado al cielo, al que seguimos aún, sí, seguimos aún sin tocar, al que miramos como guía al despertar, al que es a nuestra manera gloria en la tierra y blasón de oro y esmeraldas, esperanza manchega. 25 años. 25 años solo para seguirle a él, el señor de la elevación que nos da nombre y nos da la luz, que nos da pan para saciar nuestra hambre de fe. Ese que llevamos grabado a fuego, ese que plantado en su madero, con su mirada clavada al cielo, no muere nunca. No, no muere nunca. Y siempre será nuestro dueño. Ese sí, ese que cada Viernes Santo nos encontrará a sus pies. Al son de este sueño. Desde la Junta Directiva de la banda han creído en el crecimiento de la banda. Va implícito el que la gente que lleva tantos años siga teniendo año tras año ilusiones renovadas para poder afrontar otro duro año de ensayos, conciertos y procesiones. Hoy esas personas serán homenajeadas. Esas personas que siguen luchando porque esta gran familia siga manteniendo el nivel que tiene y sea una muestra de gratificación por todo lo que aportan a esta formación. Les he impuesto un pin por aquella persona que vio nacer a esta banda desde dentro, desde su primer día, y que ha sido parte de la historia. Estoy hablando de Ángel Arribas, actual presidente de la banda. Será el encargado de imponer dicho pin a aquellos componentes que llevan más de 20 años en la banda. Ángel. Comenzamos
con el primero, Francisco José Torrillas Lucas. Leal de la Guía. Ignacio Calonge Sánchez. Alberto Losa Muñoz. Pero sí que queremos que quede constancia del aplauso que también se le da. José Manuel Díaz Ellín Sánchez. Llama a otra persona que junto a Ángel lleva en sus filas desde el nacimiento de la banda y que en su día ocupó él el cargo de presidente de la formación. Estoy hablando de José Gregorio Vela Bastante. Últimamente tendrán ese detalle que llevarán allá donde vayan y que les recordará que 25 años de componente en la banda no son nada. Excelentísimo alcalde de Campo de Cristal, don Antonio Lucas Torres,
presidente de la Junta General de Cofradías, don José María Alberca, presidente de distintas hermandades de nuestra localidad, corporación municipal, amigos, vecinos, familiares, muy buenas tardes y bienvenidos. Sábado de Pasión, concierto de Cuaresma, de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. Año diferente y muy especial, 25 años. Se dice pronto. Hoy hemos querido hacer un recuerdo en este concierto y recordar lo que ha sido estos 25 años de forma resumida, pero no deja de ser emotiva. 25 años de andadura, 25 años de música, 25 años, cambios, evolución, anécdotas, pérdidas de compañeros, sorpresas, iniciativa, compañerismo, enfados, alegrías, disfrute, y así incansablemente podía estar diciendo infinidad de cosas y recuerdos. Acabamos de tener un pequeño recuerdo y detalle a la gente que lleva prácticamente desde su nacimiento en esta banda, dándolo todo, entre ellos yo, que aprovecho para dar públicamente las gracias por este detalle, que sin duda lo llevaremos con mucho orgullo allá donde vayamos, y es símbolo de trabajo, sacrificio, buen hacer y pasión por esta banda. Son 25 años, donde personalmente os podía contar infinidad de cosas, como dónde empezamos a ensayar en el año 1991, en el matadero. Sí, han oído bien, en el matadero. Seguidamente, en el actual local donde ahora mismo estamos, donde hicimos varias reformas para su acondicionamiento, y que Dios mediante tiene los días contados. El traje con el que empezamos, los cambios de vestimenta, de estilo. Creo que no tengo que decir muchas más cosas, ya que nos lo han recordado lo que hoy han sido entrevistados. Lo cual aprovecho para darles las gracias por su colaboración en este concierto y su buen hacer tanto en la hermandad como en la banda respectivamente, ya que también son parte de la historia de esta banda. Permitidme que os pregunte, ¿qué es para ustedes la banda Cristo de la Elevación? Sin duda, contestaríais buenas opiniones, también críticas, ¿por qué no? Sin duda las hay, y también son buenas para cambiar cosas y constructivas en algunas ocasiones. Yo voy a contestar esa pregunta, ¿qué es la banda Cristo de la Elevación? La banda Cristo de la Elevación es gente que lucha por ella, personas que sacrifican por ella, que la quieren, que les apasiona. Una banda que ha pasado de una media de edad de prácticamente 10 a 18 años en sus comienzos a una media de 25 a 30 años en la actualidad. Y ahí es donde quiero llegar. Los entrevistados nos han recordado muchas cosas, pero yo hoy os voy a decir qué es hoy en día la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. Elevación es empezar en octubre a ensayar y preparar un repertorio nuevo. Elevación es prepararse lo mejor posible para la llegada de nuestra Semana Santa. Elevación es ensayar y enseñar por voces las nuevas marchas. Elevación es salirse la percusión en frías noches de invierno y con el equipo de un coche y soportando las frías temperaturas poder sacarla lo antes posible para llegar al ensayo final lo más perfecta posible. Elevación son los martes de la voz de los bajos, donde el director saca el máximo partido a cada uno. Elevación es la melodía de la banda, las cornetas primeras, los que le dan la parte de la grandeza de esta banda, son los, como dice la gente, los que soplan, los que llevan el alma de esta banda. Elevación es la que no le importa pasar horas y horas en un autobús para llevar sus sones a cualquier punto de nuestro país, y así es. Pero la auténtica elevación es hacerse muchos kilómetros de los que están aquí sentados, unos 20 kilómetros, otros hasta 60 todas las noches para venir a ensayar, o cogerse el coche después de su jornada laboral y hacerse 700 kilómetros en un día para poder tocar en la procesión de Écija, venirse con sus respectivos sitios de estudios, de Ciudad Real, de Cuenca, Madrid, Talavera y otros muchos sitios para ensayar o tocar en una salida que la banda tenga. Esto es elevación. Soportar noches muy frías en los ensayos que se realizan en la calle, como las que hemos pasado estas dos últimas semanas,
compaginar trabajo con banda, soledad de nuestros seres queridos, familias, novias, mujeres, sí, estas últimas, aunque no se vistan de uniforme, son las que soportan los ensayos y salidas de la banda, y también son elevaciones, porque sin ellas estaría claro, hoy la banda no estaría en el lugar donde está. Salir de tu casa a escondidas, para que tu hijo o tu hija no se dé cuenta de que te vas. No poder dormir esa noche a tu hijo, echarles de menos, o tener que quitarle de tu pierna al estar llorando porque sabe que te vas. Son momentos muy duros, eso es elevación. Padres que bajan a sus hijos, que se sacrifican económicamente y hacen lo imposible para sacar una sonrisa y ver disfrutar a sus hijos, eso es también elevación. No es solo lo que se aprecia y se ve, detrás de todas estas personas hay un mundo. Por ello, estas 120 personas que hoy hay sentadas aquí, que se tiran sacrificándose cada día para llegar al concierto de hoy de Semana Santa al 100%, permítanme que hoy los elogie, porque nadie mejor que ellos sabe lo que es el día a día de esta banda y de toda la gente que les rodea. Sábado de Pasión, un año especial, 25 años. Dicho todo esto, solo puedo deciros que saboreéis el momento, que ahora es cuando debemos recoger el fruto de todas estas noches malas, buenas, pero sobre todo que lo hagáis con ilusión, las que os llevó a formar parte de esta familia. Ese que nunca debéis perder, ilusión, compañeros, ilusión. Ilusión para que tras tocarle la marcha real al resucitado, podamos decir, valió la pena. Ellos son, aquí están sentados, vestidos, con el traje de gala, preparados para lo que se nos avecina. Solo decirles de corazón a todos mis compañeros que defendáis como hasta ahora vuestra banda, Cristo de la Elevación. Muchas gracias. Para el concierto pido la presencia del director musical Francisco López. A continuación la banda interpretará Ave María. Thank you.
continuamos con la noche y continuamos con otros momentos más emotivos. Para ello, solicito la presencia del presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Esperanza, don José María Alberca, para el momento tan esperado para los nuevos componentes, la imposición de la medalla que une al componente con la que a partir de hoy será su hermandad. José María. Buenas noches a todos, querido Antonio, Josan, Dio. Lo bueno de salir el último es que ya está todo dicho. Y bueno, aún así yo quiero decirles a ellos unas palabras. 25 años no son nada. Qué fácil es decirlo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que se nace, se crece, hasta que llega la madurez, viviendo intensamente el día a día, ensayo tras ensayo, calurosas tardes de verano, frías noches de invierno, arduo trabajo intenso con el fin de llegar a una calidad armónica y melódica que desemboca en el disfrute de todos aquellos que tenemos la oportunidad de escucharos y participar con vosotros en conciertos y procesiones. Quizás esos 25 años son mucho. Echo la vista atrás y me encuentro con un niño que siempre quiso pertenecer a una banda de cornetas y tambores, pero que nunca tuvo la oportunidad y que se ilusionó siendo joven porque se formó una en el seno de su cofradía. Al menos los iba a tener más cerca y podría compartir muchos momentos con ellos. Sí, ese niño era yo. Por eso siempre he tenido la debilidad por vosotros. Por eso siempre me he sentido como uno más con vosotros. Hablar de vuestra calidad interpretativa, por mi parte creo que está de más. Son ellos los que juzgan. Cualquier persona al escucharos puede resaltar vuestra virtud. Yo quiero centrarme más en vuestro lado humano. Siempre a disposición de lo que sea necesario, atendiendo demandas de cualquier hermandad, cualquier color de hermandad. Ensayos solidarios, recogiendo cantidad de alimentos para Cáritas o para cualquier asociación benéfica. O como ayer, acudir sin pensarlo, aun cogiendo muchos de vosotros vacaciones, porque se os pide que echéis una mano en la Semana Santa Chica para disfrute de los niños. 80 componentes estaban ayer en la plaza tocando para los niños. Y tantas cosas que no se ven. Eso es lo que verdaderamente os hace grandes. Y por lo que os estaré eternamente agradecido. Terminada la cuaresma, comienza vuestro peregrinar por toda la geografía española. Por ello le pido a vuestro titular. Ahí lo tenéis. A nuestro Señor de la Elevación, con sus ojos clavados en el Padre, que os guíe por todas las carreteras, y a nuestra Señora de la Esperanza, que interceda para que cada día podáis volver a casa con la satisfacción del trabajo bien hecho. Solo me queda dar la bienvenida a los nuevos componentes antes de hacerlo oficialmente con la imposición de la medalla de la cofradía. Darle enhorabuena a los que habéis recibido el pin por tanto trabajo a lo largo de tantos años. Y desearos un feliz aniversario, un feliz 25 aniversario. Elevaciones, que tengáis una gran Semana Santa. Comenzamos con esa imposición y el primero es Óscar Escribano Torrillas. Marcos Pradillo Calonge. Gómez Moratalla. Miguel Ángel
de la Torre Cabañero. Miguel Ángel de la Torre Muñoz Quirós. Luis Miguel Abad Olivares. Miguel Muñoz Cruz. Jorge Escudero Casarrubio. Julián Arriba Ramos. Juan Antonio Correro Gallardo. Casero. Carlos Flores Molina. María Muñoz Manzabaca. Perucho Esquivar. Continuamos. Vamos a relajarnos y la banda interpreta Satabat Mater, o Via Crucis de la Salud.
curso cofrade allá por el mes de septiembre, justamente después de la llevada de nuestro patrón, el Santísimo Cristo de Villajos. Para algunas voces, como la primera voz de corneta, a la que se unían 2 semanas más tarde todas las demás junto con la percusión. Intenso era el calendario preparado para este 25 aniversario, e intensos eran los ensayos, en los que la dirección musical pedía el máximo, ya que las marchas que se unían al repertorio venían a dar otra vuelta más de tuerca, si cabe, a lo que se estaba haciendo en los últimos años. El llanto, caridad, condenado, Ave María, Señor de la elevación, así en el cielo como en la tierra, todas ellas dieron lugar a 2 meses y medio de, por qué no decirlo, tensiones, prisas y finalmente satisfacción, que se vio reflejada en el ensayo didáctico que tuvo lugar en este mismo escenario y a la posterior cena del 25º aniversario. Con el nuevo año y las pilas cargadas, sin darse cuenta llegaron a la procesión de San Antón y a un mes de enero repleto de actos, como el concierto en Valencia o a los actos de clausura del aniversario de la hermandad, en cuya época los ensayos se fueron incrementando en cantidad, pues la proximidad de la cuaresma así lo exigía. Pero lo mejor estaba por venir. La celebración tuvo su apogeo en el concierto Quijote de la Federación de Bandas de Ciudad Real y la exposición en el Pósito Real, donde se pudo celebrar con las bandas de nuestra provincia. Momentos de gran recuerdos, que quedarán junto al segundo ensayo solidario, o el domingo pasado en La Carolina, y hoy aquí, donde celebramos un momento histórico del 25 aniversario. Disfrutemos con la interpretación de Resucitó. Thank you.
cooperación, la entrega y el compromiso son algunas de las señas de identidad que hoy en día se instauran entre los componentes de la banda y permiten que el valor de la música crezca aún más dentro de todos ellos. Hace unos años, esta entidad apuesta por convertirse en uno de los puntos de referencia dentro de las bandas de cornetas, no solo en calidad musical, sino también en innovación dentro de las composiciones que interpretan. Hoy hemos tenido los ejemplos. Se apuestan por llevar los toques de cornetas a grandes composiciones de la música clásica o marchas de agrupaciones musicales como ha sido la Marcha Resucitó, que precisamente esta marcha cobra este año un tono muy especial, dado que después de más de 30 años volverá a haber procesión del Señor Resucitado en Criptana y que procesionará acompañado por esta banda. O como fue el año pasado con Oración, y que crea un referente que nunca antes se había escuchado en estas agrupaciones. Viendo la complejidad de las obras, nos damos cuenta de lo que se toca en los principios de estas agrupaciones, como puede ser la Policía Armada o la Cruz Roja de Málaga. Difiere mucho a lo que hoy se hace. Nuestras composiciones ofrecen una armonización mucho más compleja, que aporta calidad y mucha más relevancia a dichas piezas. No olvidando nunca los principios, pero aportando más relevancia a las composiciones. Ese es el verdadero lema que la banda no debe olvidar. Música, música y más música, que nos lleva a lo que la banda Cristo de la Elevación ha logrado en estos momentos: llenar el escenario de diferentes voces y sonoridades y agruparlas con el mismo color para que llegue a nuestros oídos con la máxima pureza de las grandes composiciones de música clásica. Terminamos el concierto de hoy con Caridad, marcha compuesta por Manuel Alejandro González Cruz, director musical de la banda de cornetas Tres Caídas de Triana. Marcha que ha supuesto un reto, ya que es de una gran dificultad su interpretación solo al alcance de la banda que él dirige. Antes de que nos deslinden con Caridad, Ángel. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Bueno. Antes de despedirnos, no nos podíamos despedir sin agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, nos ha ayudado, ha colaborado con nosotros, al Ayuntamiento de Campo de Criptana, a Antonio por todo lo que ha puesto en la Federación de Bandas para que se organizara como se organizó, colaboradores para el programa que hoy tenemos y que los componentes pueden apreciar y que yo creo que va a ser un recuerdo para que lo tengan en uno de los mejores sitios de sus casas, a toda la gente que nos ayudó en el concierto Federación, a compositores que nos han dado este año marchas nuevas, a Guerrero, a Morón, a Juan Gabriel, a Perucho y Paco por la organización de este concierto. Ellos son los culpables de lo que hoy están viendo y yo creo que se merecen un fuerte. Bueno, ahora vamos a hacer algo que no solemos hacer, pero este año nos hemos visto obligados. Cuando llegué a la presidencia, yo tenía una intención fija, que era que la banda no podía estar ya más en el local de ensayo en el que tenemos. Entonces yo cogí a una persona que me ayudara, que me aconsejara, y empezar ese proyecto que, si Dios quiere, lo tendremos el año que viene. No dudó en ayudarme, en coger medidas. Vimos varias noches para poder darle una idea al ayuntamiento de una remodelación del actual local donde ensayamos. Me ayudó en muchas cosas. No solo me ayudó, sino que se hizo un proyecto entero sin pensarlo. Fueron muchos los días que estuvo trabajando. ¿Verdad, Jesús Vela? No lo dudó. Y se hizo un proyecto entero para darle una propuesta al ayuntamiento. No solo eso, sino que lo dejó terminado.
con esa idea el ayuntamiento vio que buscó otras alternativas. Pero no solo eso, sino que este año, sin ser de junta directiva, se ha volcado con nosotros todo lo que ha podido. Es el responsable de la organización de la exposición que pudimos presenciar en la Federación de Bandas. Como visteis, no faltó detalle, todo organizado, todo cuadriculado. Así que yo creo que es de agradecer todo lo que has hecho por la banda y quiero darte un recuerdo para que lo tengas. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti. Vamos con otro. A ver a quién le toca. Al que vamos a obsequiar ahora, yo creo que ha sido el que más ha trabajado desde que empezó el proyecto para celebrar el 25 aniversario. Es miembro de junta. Normalmente a los miembros de junta no solemos hacer nada, pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad. ¿Veis el cartel del 25 aniversario? Lo ha hecho él. ¿Visteis el cartel del concierto de la Federación? Lo hizo él. Los folletos que se entregaron en la carpa, lo hizo él. Se dio a las bandas participantes unos folletos donde se ponía el lugar donde se celebraría el concierto, donde explicaba por dónde se tenían que meter los autobuses. Organizó todo de tal manera que no faltó detalle. El cartel que hubo en la exposición de la Federación lo hizo él. Lo ha hecho todo él. El programa del concierto de Cuaresma, el que muchos componentes ya lo han visto, yo creo que se puede ver y se lo ha currado, pero bien. Es el secretario de la banda y no ha dejado nada, y ha llevado todo como es debido. Por eso, Javi, te mereces. Soy hombre sudón, o sea que ya estoy sudando los nervios, simplemente. Nada, no sé, esto es trabajo constante, diario. Lo tengo yo, pero lo podría tener Paco, Jorge Estuvo, todos los componentes. No es mío, es de la banda. No, yo lucho por ellos y ellos luchan por mí. Entonces, va por todo. No nos podíamos dejar también a Lino, el presentador que hemos tenido esta noche, agradecerle también el estar aquí. No puso problemas cuando le ofrecimos
el que presentara el concierto y también es merecedor de que se lleve un recuerdo del 25 aniversario. De verdad, el compartir con vosotros este 25 aniversario, el compartir con vosotros el escenario, el haber compartido con vosotros eso que os he dicho al principio, lo del tema de esa emoción que palpita y que hay aquí en el escenario. Así que de verdad, chicos, muchísimas gracias, sois únicos, ya lo sabéis, lo han dicho muchas veces, pero lo quiero volver a decir yo, ole por vosotros y a por otros 25 años. Despedirme, agradeceros también al público presente que habéis querido acompañarnos en este momento, los que estuvisteis en el concierto de Federación, y de verdad, muchas gracias por vuestra asistencia.